Hola, ¿cómo están? Yo soy Cara. Voy a tirar su pinche chicle culero. ¿En serio, compadre? Y soy el cantante del grupo Los Ocultos. Y estamos aquí en Tijuana, a punto de tocar con Vilma Palma y con... ¿quién más? Con Jarabe de Palo. Pero le vamos a dar un palo a los dos, cabrón. No te creas. No, vamos a abrir el concierto, pero creo que la banda de Los Rots suena muy bien en esta época. Y pues traemos una gira más o menos extensa. Y estoy muy contento porque la neta me encanta tocar con mi banda. Y espero que se queden conectados con nosotros al rato. Para que pues, realmente lo importante no es lo que yo hable, sino lo que proyectamos a la hora de tocar música, ¿no? Nos vemos al rato, bro. Bye. No digas nada, tan solo mírame. Y dime si esto que sentimos hoy es tan solo una ilusión. Somos dos cómplices en este juego que entre mentiras y verdad, donde se apuesta el corazón. Está bien, cabrón. Es terapia ocupacional. Yo también. A mí me habla el vampiro, pero... Se enoja. Sube los sueldos. Aquí está el puto de... La verdad es que los sueldos o los sueldos. No sé, pero tienes que entender que esta vida se nos va. Y tal vez mañana tú y yo no queramos lo mismo. Hoy juegas conmigo al amor. Bueno, pues aquí estamos a punto de hacer la prueba de sonido de Los Rots Ocultos. Me acompaña aquí Roxana, mi esposa. Hola. Ari Wonka, que es quien maneja las redes sociales, community manager, también nos asiste en muchas cosas del grupo. Por ahí, Alfonso Martínez, un excelente bajista, mexicano, orgullosamente. Por allá al fondo podemos ver a Mr. Bola Domene, en batería. Pita, Sangre Azteca, tantas bandas. De aquí tenemos a Mr. Seraphim, quien se encarga de que todos estén bien aquí en el escenario. Está. Allá vemos a Juan Pablo Ibarra escondido detrás de un amplificador. Él es el ingeniero de sonido responsable. Y el Cala, pues yo creo que anda por ahí disfrutando de algunas garnachas aquí del local. En un momento vamos a hacer la prueba de sonido y los vamos a invitar a que se queden con nosotros. Allí quitamos vallas. Camina ese hermano. Es hermano tuyo, cabrón. También mi hermano, Cristo. ¿Son cristianos? ¿Hoy media? Como ayer. El rock en español yo creo que tiene un auge que está ya está en estos momentos. De hecho, es un buen síntoma que haya llegado ya Vilma Palma desde Argentina, desde Mendoza. Este cabrón de Jarabe de Palo de España, nosotros de Guadalajara, y creo que en nuestro caso pues, estamos preparando un disco nuevo con tendencias a sonidos setenteros y con canciones realmente pensadas para que sea un disco muy agradable, que no nada más sea un disco que lo escuche una canción y le brinques, sino que sea un disco redondo, ¿no? Ahora creo que después de esta última década que nos pegaron mucho a la piratería y a todo ese rollo de que puedes compartir la música, creo que ya está legislándose y que yo creo que ya la gente tiene que entender que nuestro trabajo es hacer música y que pues necesitamos, el que trabaja necesita ganar dinero, ¿no? Entonces hay un poco más de cultura de que bajar la canción y pagar tus 3 pesitos por canción. Y ahora al rato yo creo que si los abogados nos defienden a nivel mundial, ya la gente pues va a tener que compartir de alguna forma pagando un poquitito, ¿no?
y eso es bueno para nosotros porque te da pauta y te emociona y te da pauta a seguir esforzándote y dar un, pues darle a la gente buena música para que alimente su espíritu, ¿no? Que es lo que hacemos. Ya íbamos muy tarde, el vuelo salió, aparte que el vuelo iba retrasado, pues ahí vamos a desayunar nuestros huevitos y todo para pues, irnos desayunados, porque teníamos el evento temprano. Pues ándale, que aparte que íbamos ya tarde, nos dejó el avión. Entonces, por andar desayunando, nuestros famosos huevitos estrellados que nos encantan. Y este, y pues, ¿qué más en él? El más enojón. ¿O estricto? Podría ser, me van a matar, pero... Pues sobre lo porque lo que pasa es que como que hay un poquito más el peso en él musicalmente y todo eso, pues podría ser Arturo Ibarra. Este, el más juguetón y travieso Cala. El más menos paciente Bola. Este, Bola no te enojes. Y Alfonso es muy tranquilo. Relax. Exacto, relax, relax. ¿Cuál es mi papel? Soy la Miguso. Me encargo desde patrocinios, desde facturas, desde ventas, desde logística, desde ruedas de prensa. O sea, no nada más es de que ay, aquí estoy, qué chido, viajo. No, es detrás de todo eso, este, hay un trabajo y este, hay un esfuerzo, hay una planeación, este, un contacto con pues, cada uno de nuestros clientes, la relación, el agradecimiento de todo. De, y pues tener a la familia unida, ¿no? Que son los rostros ocultos, los cuales yo adoro, porque somos una familia. Disfuncional, somos una familia. We'll be right back.
no. ¡Hola, cabrones! Es así. Les habla el único cantante pelón. Oye, hay más cantantes pelones, ¿eh? El de... ¿cómo es? El de los pericos. ¿Qué? ¿Eh? Allá arriba, pero de amor, no me hables tú, tú a mí. Eso es todo, el último adiós. El último adiós. Podría decir, yo te amo, pero no es así. Sería fácil mentir, engañarte a huir, solo acepta, ven a mí. Llanto al partir, ya recordar que un día yo te tuve. Oh, nena, hay que aceptar, este es el último adiós. Pero de amor, y no me hables tú, tú a mí. Te quiero, te extraño, y solo Dios sabe cuánto. En junio vamos a San José, Chula Vista y a Los Ángeles. ¿Okay? ¿Y vamos a dónde? A Austin también. José, invita a todos los músicos a cenar a su casa y ya los lleva. Le regala pinturas. Yo le voy a dar una faloterapia a todos. Señores, adiós. No me siente el golpe, qué chido. Mr. Benji. Pega el pedal y... No, no digan mi nombre. Despídase, Benji. Otra vez. Si Benji, no, nos vemos al ratito. Rock, salud. Salud. Salud, rock. Salud, salud. Ay, no tiene bebida.